muchas gracias por invitarme a este a participar en este foro y tan plural y tan interesante. Bueno, vamos a ver. Mi tema es ética y deontología médica. Todo el pensamiento ético gira, se ha dicho aquí, en torno a dos cuestiones fundamentales, que es el bien, que es el mal, que es justo, que es injusto. Pero hoy no es posible plantear la discusión sobre si la naturaleza humana es esencialmente buena o mala. Sería una manera de cosificar el comportamiento de los hombres. Debemos pretender que la humanidad coincida en sus nociones acerca de lo justo o injusto mientras sus convicciones procedan o sean enturbiadas por racismos, xenofobias, fanatismos religiosos, fundamentalismos y otros fantasmas que recorren el mundo de la actualidad. La moral, pues Morris ha dicho aquí ya, costumbre, es un conjunto de valores, principios, normas éticas, normas de conducta, prohibiciones y tabúes de un colectivo humano dentro siempre de un determinado marco histórico. Existen numerosos sistemas morales con normas no coincidentes. Lo que es normal o anormal está relacionado en gran parte por el marco cultural de referencia. La ética del griego ethos, moral al lugar donde se vive, no prescribe hechos ni establece directamente qué debemos hacer. Es una reflexión sobre el hecho moral, es una exigencia universal que en ocasiones no rebasa la mera especulación y carece de carácter práctico, como imaginaba en gran medida la escolástica medieval, que no influenciaba la filosofía de la teología. Son las utopías sociales, con su reminiscencia de construcciones éticas, Tomás Moro, utopía, Campanella, con Vita Solis, Bacon, con Nova Atlantis, quienes fueron grandes visionarios y punto de partida del concepto ético actual. El proyecto de Kant sobre la paz perpetua configura el futuro sobre el objetivo ético del Estado, asemejándolo un poco a un sueño de la utopía. Kant intentó la alianza entre ética y política. Max Weber parte de que ambas esferas están separadas y no es posible unificarlas. Dice Weber, no es posible considerar la política como continuidad de la ética. Cualquiera que intente hacer política tendrá que pactar con poderes diabólicos de este mundo, por muy éticas que sean sus convicciones. El modelo ético debemos desarrollarlo independientemente de un contexto religioso. Hay que separar ética y religión. La historia de la ética se inicia en Grecia, se hace ficción en las utopías sociales, se configura el futuro en objetivo ético del Estado, en Kant, asemejándolo al sueño utopía y se pragmatiza en Weber. Un proyecto nacional de ética es el que propone en un libro muy reciente de este mes, o el mes anterior, Egan Morin. El libro será La vía para un futuro humanidad. En virtud, dice Morin, de la trinidad humana, individuo, sociedad y especie, concibe la ética en tres direcciones. La ética individual, que debería integrar en la conciencia un principio de autoexamen y autocrítica. La ética cívica, según la cual debemos asumir nuestros deberes para con la colectividad en el marco social en que gozamos de derechos. Y por fin, una ética universal, que supone un destino común en la era planetaria como necesario para la supervivencia. Somos ciudadanos de tierra patria. Ciertamente sorprende nuestra capacidad de comprensión a los otros, a los demás, en el mundo imaginario de la novela, el cine, el teatro, la televisión. En estos ámbitos compartimos
la desdicha del oprimido, rechazamos la violencia de la guerra, las tragedias de la situación de indefenso, aunque luego la vida cotidiana es diferente a la percepción de estos mismos hechos que cuando lo difunden los medios de comunicación. No obstante, pienso que la sociedad humana subyacen potencias regeneradoras en estado latente que se manifiestan a través de los inconformistas, de los transgresores de tradiciones y también en los que desafían, en palabra de Comte, las reliquias supersticiosas del pensamiento mágico y primitivo. Pero no olvidemos que frente a estos influjos progresistas se desencadenan fuerzas regresivas e inmovilistas. Decía Bertrand Russell en la historia social de la cultura, decía, aprender a vivir sin incertidumbres absolutas y sin que las vacilaciones nos paralicen es una de las cosas más importantes que la ética puede aportar. Muchos han escrito sobre el relativismo ético de las costumbres morales o de los códigos de conducta, siempre en una determinada comunidad humana y en un tiempo histórico concreto. Al existir categorías sociales, la voluntad dotada de mejores armas, con más poder, acostumbra casi siempre a triunfar. Ese escepticismo ético que defiende la carencia de autonomía real de la razón respecto al conflicto social. Nietzsche, ideólogo del escepticismo, lo formuló con claridad. La ley fundamentada en la ética es la voluntad de eternizar una relación de poder. La ley y la ética no pueden prestar servicio de cómplice a ninguna categoría social y deberían no coincidir con la voluntad del poder dominante. Existe un considerable interés en muchos sectores de la sociedad, intelectualmente hablando, claro, en torno al problema de la responsabilidad ética, como contrapunto a la corrupción institucional y la tipificación de las leyes. Nos encontramos ante problemas artificiosos o abstractos, sino que por el contrario revela conflictos y dificultades de la sociedad civil que requiere una interpretación adecuada de la ética. La responsabilidad ética como conflicto interiorizado se plantea a quien actúa, mueve y emerge como fenómeno social o individual o psíquico individual a continuación de una acción humana o la renuncia a la acción. Es decir, el arquitecto que calcula mal la edificación de la casa, el automovilista que transgrede las normas de tránsito, el médico que comete un error que deja una secuela de muerte o invalidez a un enfermo, asume una responsabilidad penal, pero no existe estas circunstancias, no hay responsabilidad moral. La moral surge cuando los hechos no están sujetos a sanciones jurídicas. Si la medicina, la política y la justicia prescribieran algo que la ética rechazara, perderían como ciencias su aptitud para regir la acción humana. En el contexto de la historia, la cultura nos enseña la tendencia rampante del estancamiento intelectual y el dogmatismo aniquilador de todo progreso por parte o gran parte de las instituciones políticas, económicas y religiosas. El innovador en ciencia y cultura puede considerarse culpable de sus proposiciones diferenciadoras. El drama de Bertolt Brecht, Galileo Galilei, es ficción, claro, finaliza con un impresionante monólogo que es la autoacusación del protagonista. Viejo ya, nuevamente abatido por la percepción de su heterodoxia, Galileo, el gran hombre de ciencia, se niega a dar la mano a uno de sus discípulos
que está dispuesto a modificar su propio juicio negativo respecto al maestro, quien, soportando críticas y persecuciones, ha terminado sus discursos, su obra, los discursos, obra revolucionaria en el ámbito científico, aceptando a Galileo, sumiso, lo pernicioso de su incidencia, y se niega a sí mismo con estas palabras: en esta situación, la coherencia de un solo hombre con sus propias ideas hubiera podido causar enormes turbaciones. Un hombre que ha hecho lo que yo hice no puede ser tolerado en el seno de las instituciones. ¿Qué sucedería con el progreso y con las innovaciones en el campo de las ciencias si solo fuera lícito afirmar y compartir criterios comúnmente aceptados? La ética no puede aparecer como un evento extraño o accesorio exterior al progreso científico y político. Un imperativo ético consiste en denunciar la contradicción entre la palabra y el acto, lo imaginario y la realidad, lo accesorio y lo fundamental, la verdad y la actualidad, y los intereses del individuo y las exigencias de la sociedad. Los sistemas político-económicos generan diversas formas de relaciones entre los hombres que se expresan de modo elemental y paradigmático en la relación entre los individuos como arquetipos. Me refiero a Santiago y en Diderot, Santiago el fatalista y su amo, el amo y el esclavo en Hegel, Don Quijote y Sancho, que representan modelos históricos de relaciones humanas en los que el nexo hombre-hombre deriva de la posición que cada uno de ellos ocupa en el sistema social. Una estructura social puede originar ciudadanos cuya meta primordial es obtener el máximo de beneficio y ganancia y así transformar al hombre en un ser eminentemente económico y consumidor. Bueno, voy a hablar de ética y de ontología médica. Porque la introducción es muy larga. Lo siento. Si la ontología es la ciencia de los deberes, o la teoría de la ciencia moral, es lo que es, la ontología médica es el conjunto de principios y normas éticas que han de inspirar y guiar la conducta profesional de los médicos. Ya existía en la antigua Grecia, bueno, ya el código de Hammurabi habla de ello, pero Grecia existía, ya coexistían las prácticas chamánicas con la medicina sacerdotal. Cuenta la mitología griega de que Esculapio fue castigado por su padre, Apolo, por lo fulminó con un rayo, por haber cobrado honorarios practicando la medicina. El mundo ha cambiado mucho, claro. El documento más importante en la historia de la mitología médica es, sin duda, el conocido juramento hipocrático. En él se fundamentan las bases éticas de la actuación del médico y muchos de los preceptos y reglas contenidos en este código están aún vigentes. Los códigos deontológicos modernos parten del año 1948, la Declaración de Ginebra, y se programó y aprobó la Asamblea Mundial de Salud de aquel año y se hizo un código para ser leído en el acto, en el momento de la graduación de los médicos. En España, la Organización Médico Colegial promulgó un primer código de deontología médica en 1978 al amparo de la Constitución del 76, que establece el reconocimiento y la necesidad de regular los colegios profesionales y el ejercicio de la profesión. Este código se ha actualizado este año, 2011, y sirve para confirmar el compromiso de la profesión médica con la sociedad en la que presta sus servicios, incluyendo el avance de conocimientos científico-técnicos y también los derechos y responsabilidades del médico y de los enfermos. Este código es una refundición de los anteriores, coincide mucho con el anterior del primero que hubo, del 1948, en la Asamblea Mundial de Salud, y consta de un preámbulo donde está el juramento hipocrático y la oración de Maimónides, y 21 capítulos. En los temas más filosos se ha establecido una normativa explícita.
explícita, pero ecléctica. Por ejemplo, el capítulo 22, Reproducción Humana, dice: no es ética la manipulación sobre el embrión o feto que no tenga una clara finalidad diagnóstica o terapéutica. Y luego añade, propone: el médico tiene el deber y la obligación de preservar la vida humana que le es confiada y en cualquiera de sus estadios. Es, continúa, en la tradición deontológica, el médico un servidor de la vida, y ello justifica la objeción de conciencia del médico ante el aborto legal. Y añade el último párrafo de este capítulo: el médico, de acuerdo con la ley civil, opta por practicar interrupciones voluntarias de embarazos, no será favorecido ni discriminado en base a esta decisión. Es ambiguo. En este siguiente código se introduce un capítulo que habla de ello, sobre la tortura y la vejación. Dice así: el médico jamás debe participar, secundar o admitir actos de tortura o malos tratos, cualesquiera que sean los argumentos invocados para ello. Está obligado, por el contrario, a denunciarlos. Y lo añade: el médico no participará en ninguna actividad que signifique una manipulación de la mente o la conciencia. El último capítulo habla sobre los médicos, y no comento porque, bueno, habla de que hay que evitar que sean abusivos y sean dignos. No quiere decir nada de eso. No duda que este nuevo código deontológico está impregnado de relativismo ético y pragmatismo profesional. Por el ejercicio médico no es así un caso particular del ejercicio político, pero es necesario hablar dentro del ideal democrático que habrá que establecer nuevas relaciones entre el médico y el enfermo, y de este modo superarse el talante tradicional del médico paternalista, que induce al enfermo a una actitud de sumisión o de aceptación acrítica de la propuesta del médico. Este ha sido el origen de los códigos de derechos de los enfermos, que, aunque carecen de validez jurídica, son necesarios en una sociedad democrática. Estos códigos de derechos de los enfermos son, o deberían ser, o serán, el nuevo rostro del futuro en la relación médico-enfermo. Para terminar, y acabo ya, unos breves comentarios sobre aspectos éticos del complejo industrial farmacéutico, que ocupan posiblemente el segundo lugar después del fabricante de armas por su magnitud económica. Algunos laboratorios, al no conseguir incorporar nuevos fármacos para las enfermedades existentes, en gran parte porque, en gran medida, porque requiere grandes inversiones y no se rentabilizan, y el laboratorio busca el beneficio como todas las empresas, pues estas empresas farmacéuticas pues hacen sus píldoras, pastillas, inyecciones, cremas, e incluso inventan enfermedades, que esto es nuevo. De muchas enfermedades, voy a decir algunas que me acuerde, por ejemplo, el trastorno de ansiedad social, que lo voy a tener todos, supongo, en este momento. La fibromialgia, que yo creo que existe. El síndrome depresivo post-vacacional. Pues bueno, está uno cabreado, voy a trabajar, pero no tiene mucho sentido. Se habla también de la astenia crónica recibante. En mis tiempos de juventud se llamaba uno que era un vago. Ahora se llama. También luego patologizan las etapas de la vida. Se habla casi la niñez es una enfermedad, por supuesto la pubertad son enfermos, pues son púberes, la menopausia es una enfermedad, la vejez, todas son enfermedades. ¿Para qué? Pues bueno, con esto aparecen muchas patentes farmacéuticas, sedantes, antiinflamatorios, hipotensores, muchos, que no son más que pequeñas modificaciones respecto a lo que ya existía. Lo único que modifica es el precio, ahí sí, está claro. Además, han descubierto algunos laboratorios el filón de la publicidad en los medios, y con fórmulas como clínicamente probado. Unos científicos han descubierto, vale, se dirigen al desorientado consumidor
para venderles analgésicos, antihemorroidales, anticolesterol, vitaminas, energizantes, antioxidantes, para prevenir el cáncer, omega 3, todas esas cosas. En resumen, participan en el festín de la venta de medicamentos milagros, que generan en los ciudadanos falsas expectativas, crean incluso confusión, incluso riesgo para la salud. En conclusión, si la ética es parte de la medicina y la ciencia, los médicos deben moderar en este aspecto su propio juicio moral dentro de las coordenadas del papel social del médico como promotor de la equidad, sin olvidar que los modelos éticos han sido modificados y codificados en las diferentes culturas por el poder efectivo o sus representantes, imponiendo límites morales, científicos, jurídicos y religiosos de acuerdo con las leyes de cada época, siempre complaciente, siempre con la clase dominante. Pero en todo tiempo hubo quien infringió los códigos y transgredió las leyes vigentes por motivos fundamentales, por afán de saber, por curiosidad científica, por ansia de progreso y por anticiparse a los hombres de su tiempo en la búsqueda de la verdad. Decía Benjamín que la mejor manera de servir a lo común es ser particular. Gracias.